¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, por supuesto, por las pantallas de Canal 2 a Cable Noticias. Y tal como lo habíamos adelantado en nuestros titulares, les contamos que 5 brigadas de CONAF, bomberos de 13 comunas, un helicóptero y la inminencia de una alerta roja que finalmente no se decretó, marcaron la tónica de este jueves con un incendio declarado en el sector de Las Viñas, en el convento, donde un incendio fuera de control amenazó con arrasar zonas pobladas. Los detalles de lo que está pasando a esta hora y más noticias policiales con el periodista Juan Olivares. Adelante, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido esta una jornada agitada para los servicios de emergencia de San Antonio, particularmente para los bomberos de San Antonio, de Santo Domingo y también, por cierto, para la Corporación Nacional Forestal. Básicamente por un incendio que se comenzó a registrar faltando pocos minutos para las 2 de la tarde en el sector de El Convento, en esta localidad de la comuna de Santo Domingo, en un sector que se conoce como Las Viñas. Comenzó un incendio de bosque y pastizal que en algún momento amenazó con aproximarse peligrosamente a las viviendas. Se habló de acuartelamientos, incluso tuvo la posibilidad de decretar la alerta roja para la comuna de Santo Domingo. Tuvieron que trabajar en el lugar 5 brigadas de CONAF, un helicóptero, bomberos de Santo Domingo, bomberos de la localidad de San Pedro de Melipilla y también unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Todo esto para evitar que el fuego alcanzara las viviendas que, tal como les dije, en algún momento se vieron severamente asediadas por las llamas en un incendio que durante gran parte de la tarde estuvo fuera de control. Afortunadamente, a esta hora, ya terminando el día, la situación es mucho más tranquila. A eso de las 7 de la tarde, el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la provincia de San Antonio, Patricio Valladares, a través del teléfono, entregaba esta tranquilizadora declaración. En este minuto el fuego se encuentra, digamos, en algunos lomajes y en zona de quebrada, pero donde esperamos en minutos, en alguna hora más, tal vez realizar las labores de control. El incendio, claro, estuvo muy cerquita ahí de algunas viviendas, pero, insisto, el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y el municipio de Santo Domingo, básicamente y las tareas del personal terrestre de la Corporación Nacional Forestal evitaron que el fuego se propagara hacia la zona de viviendas. De esta manera podemos confirmar a esta hora de la tarde que ya se encuentra prácticamente controlado el incendio del convento del sector de Las Viñas, que durante la tarde de este día jueves movilizó a los bomberos de Santo Domingo, de San Pedro de Melipilla, también del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, a un helicóptero que trabajó en el combate de las llamas y a 5 brigadas de la Corporación Nacional Forestal. Pero no fue lo único que ocurrió durante la tarde. En otro hecho, en el kilómetro 90 de la autopista del Sol, un jeep golpeó primero la barrera que divide ambas pistas y se estrelló luego sobre su costado derecho a un costado del camino. Tuvo que concurrir hasta este lugar personal de carabineros de la Primera Comisaría de San Antonio y también la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos, además de una ambulancia del Servicio de Atención Primaria de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. En terreno se pudo constatar que la mujer que conducía este vehículo resultó ilesa, tuvo un pequeño estado de shock, fue atendida en el mismo lugar por el personal médico, asistida por los carabineros, revisada también por los especialistas de bomberos y se descartó que tuviera algún tipo de lesión. Generó, claro, más de algún incidente este hecho a la altura del kilómetro 90 de la autopista del Sol, pero no fue lo único, ya que prácticamente a esa misma hora un camión volcado en el enlace de la red vial litoral central, en la salida de la autopista del Sol para conectar hacia el nuevo acceso al puerto de San Antonio, un camión volcó sobre su costado izquierdo con el contenedor, obligando a cerrar esta pista y provocando un atochamiento en el acceso desde la autopista del Sol hacia el nuevo acceso al puerto de San Antonio y hacia la zona del puente Arévalo. Ahí también tuvo que trabajar carabineros durante la tarde. Fueron los incidentes ocurridos en la autopista del Sol. Volviendo al tema de los incendios, recordar que CONAF esta semana ha hecho un llamado especial a la precaución. Las altas temperaturas hacen más probable la ocurrencia de incendios forestales y de ahí que se mantenga la quinta región bajo un sistema de alerta temprana que se ha hecho en coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia. Es lo que teníamos para contar a esta hora de la tarde y cerramos con esta advertencia a tener mucho cuidado, ya que las altas temperaturas se van a extender por lo menos
menos hasta el día sábado de esta semana, prolongándose incluso al domingo, según anticipa la Dirección Meteorológica de Chile. Es lo que teníamos para contar y volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Juan. Buenas tardes y por supuesto avanzamos con más